Una vez más a otra entrega de Campechanos. Continuamos en nuestra ruta por la provincia de Salamanca, por los bellos valles salmantinos, y hoy nos vamos a detener en Valdefuentes de Sangusín, un pueblo que durante los siglos XI y XII especialmente era límite y frontera entre los reinos de Castilla y de León. Aquí quedan muchos vestigios que no solamente se remontan a esa época, sino también al Neolítico. Campechanos, vamos a descubrir a los vecinos de este pueblo, que pueden disfrutar de cosas tan bellas y tan mágicas, no solamente como sus animales, sino también como la ermita del Carrascal, que la visitaremos en este Campechanos. Siendo músico se liga mucho, Bueno, eso depende de lo que toque. Yo me da vergüenza porque fui un poquín bandolero. Tuve hasta 7 novias a la vez. A la vez. Pero entonces vamos a ver. Amable nos ha dicho que en su época ligaban mucho ellos. No, pues claro. Tocaban a 7 mujeres cada uno. Pues claro. Estrella de los mares. Esto que tenemos aquí es, para llamarlo técnicamente, es una cápsula del tiempo. Yo, Manuel Sánchez Martín. Y yo, Amable Sánchez Andrino. Y no hay ninguno que se llame Amable como yo, pues soy el más amable del pueblo. No fui ni a la mili. ¿No fue a la mili? ¿Por qué no fue a la mili? ¿Eh? ¿Por qué no fue a la mili? Porque me libré por eso, por ser bueno. Eso es un poco raro, me parece a mí, Yo sí, no, yo tampoco salí de Polvón a la mil y los demás. Usted sí que fue a la mil. Sí. Ya. Pero usted no. No, yo y no. Y todavía no me ha dicho de verdad por qué se ha librado. Porque me libré porque me rompí este brazo de 11 años. Mira, entonces hemos estado hablando ahí de que entonces duraba la nieve aquí. Aquí duraba la nieve más de 8 días en el pueblo. Y no sacaban las ovejas nada más que darle agua ahí a un pilar que hay ahí, que lo llamamos pilar, un pilón. Y entonces nos salía la gente del pueblo y nos pasábamos 8 días, por lo menos así. Yo me da vergüenza porque fui un poquín bandolero.
mi juventud. Vosotros seguir. ¿Tiene alguna historia que se pueda contar? No, historias yo no tengo ninguna, hombre, no. Yo no tengo historias. Yo nada más eso que tuve muchas novias y ya está. ¿Muchas novias? Muchas, ya está. Tuve hasta 7 novias a la vez. A la vez. ¿Pero cómo tiene uno 7 novias? Y las atendía todas. Pero si no hay tiempo para atenderlas. Yo las atendía todas, fuera de noche, fuera de día. Yo me daba vueltas para... Eso es imposible, no tenemos tiempo para atender a... Que sí, que te lo digo yo, y eso es tan cierto como que estamos aquí. Y luego la mamá me tuve que casar con una. Entonces, había aquí 60 mozas de 14 años para arriba y 70 mozos de 14 años para arriba. Salen las cuentas. ¿Eh? No nos salen las cuentas porque si había 70 mozos, 60 sí. Mozas, y él se quedó 7. Ah, pero algunos se quedaría sin ella. Tocábamos a 7 y sobraba una. De los mozos que había, tocábamos a 7 cada uno y sobraba una. Pero eso es al revés, entonces. Él nos está diciendo que había más hombres que mujeres. Sí, había muchos hombres más que mujeres. Entonces no pueden tocar a 7. Oh. ¿Alguno se quedó a 2 velas? Coño, claro, y otros tenían 3 o 4, y en fin, y la vida. Ahí hay mozos todavía, no tan viejos como este ni yo, pero hay mozos... Ya de 60 y 70, que son mozos, ¿sabes? Y yo para mí creo que no sabe lo que es una mujer. No sabe lo que es una mujer, lo que contiene una mujer. Ellos no han visto nunca una mujer desnuda. Para mí... Deberían de aprender de usted. ¿Eh? Deberían de aprender de usted. Coño, pero eso no se le puede decir a nadie. ¿Cómo van a aprender de mí? Si yo cuento eso no los voy a llevar a ningún sitio. No. Mira, entonces, yo tocaba la batería y un hermano saxofón. Y esto, en la casa donde yo vivo, era la escuela del pueblo, de los muchachos, porque había una de las muchachas y otra de los muchachos. Y entonces tocábamos aquí y por eso te digo que estábamos los mozos que le cobrábamos nosotros ahí y las mozas que entraban. Esas entraban de balde. Pues ahí hacíamos el baile nosotros. Íbamos tocando por pueblos, aquí, por todos los pueblos. Pero siendo músico se liga mucho, aquí había. Bueno. Había muchas fiestas. Se liga o no se liga. Depende de lo que toque. Esto tocaba la porra. Yo como tocaba la porra. Hay veces que se equivocaba, en vez de tocar en ese tocaba en otro sitio. Ermelinda Martín Andrino. ¿Y es de aquí de toda la vida? De toda la vida, nacida y criada aquí. Nos decía usted que es Quinta de Amable. Quinta de Amable, sí. Pero entonces vamos a ver, Amable nos ha dicho que en su época ligaban mucho ellos. No, pues claro. Que tocaban a 7 mujeres cada uno. Pues claro, porque mira, nos juntábamos. Nos juntábamos en Tos Santos y nos tirábamos 3 días pasando calbotes, castañas y churros y de todo, y entonces nos ligábamos todos juntos, claro. ¿Pero y es verdad eso de que cada uno tocaba 7 mujeres? No, tanto como eso, no, cada uno estábamos con lo nuestro, porque mira, yo desde 15 años estoy con el mismo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es el secreto para llevar juntos tantos años? Tú, pues mira, tengo 83 y nada más, en vez de cuando uno riñe, el otro se calla. Y cuando luego después ya se calla, ya ha pasado. Pues luego después ya chilla uno y digo, oye, que yo tenía razón. ¿Y quién tiene más la razón, la mujer o el hombre?
Igual. Más la mujer que el hombre, porque la mujer es la que aguanta. La mujer es la que tiene que aguantar más. Ahora yo digo que esto ha venido el mundo al revés. ¿Por qué? Porque ahora ni se aguanta ni el hombre ni la mujer. Ahora ya nada. Nada, no valen para nada. Porque antes valíamos para todo, pero ahora no valen ni para un descosido ni para un roto. ¿Cómo recuerda su juventud aquí en Valdefuentes? Pues mira, yo recuerdo mi juventud, que si fuera a cambiar, a mí me gustaba la de antes más que la de ahora. Porque ahora no saben más que bailar con el vaso. No se arriman ni a las mujeres, eso es lo primero. ¿Cómo se van a arrimar si no se pueden ni abrazar siquiera? ¿No más bailan separados? Pues antes bailaba juntos y siempre éramos novios, éramos amigos y de todo. Ahora no hay amistad ninguna, ni nada más el vaso, bailar para uno y bailar para otro. Pues, ¿y qué plan es ese? Y ahora se separan porque yo gano dinero, pues ya no te aguantas. Y ya está. Y antes nos aguantábamos de todas maneras, divinamente. Y mira, ya llevamos nosotros un montón de años, desde los 14 o 15 años que llevamos hasta los 83, pues mira si ya hemos aguantado. Y estoy tan feliz y tan contenta como el primer día. Díganos su nombre. María del Carmen Andrino Gómez. ¿Es nacida aquí en Valdefuentes? No, soy nacida en Madrid, pero me trajeron aquí con 13 días y me llevaron con 2 añitos. ¿Con 13 días? Con 13 días y me llevaron con 2 añitos a Madrid. Bueno, pero prácticamente entonces podemos decir. Bueno, sí, se puede decir que conozco el pueblo, porque como me crié aquí desde pequeña. Conozco la gente de antes, o bastante gente. Era un pueblo que había muchos habitantes y ahora está quedando muy deshabitado. La juventud se nos va a las ciudades. La juventud se nos va y es una pena porque, bueno, yo pienso que la tranquilidad de un pueblo nunca la tendremos en un, no sé, el sosiego, la tranquilidad. Aquí nunca se vive muy bien. ¿Eh? Aquí se vive muy bien. Se vive muy bien, pero al parecer no, la gente esto no lo comprende. O sea, comprende lo que es, pues no sé, carreras con coches o otras cosas. Otras. Aquí, por ejemplo, pues no sé, la sierra es muy bonita y aficiones, por ejemplo, la mía, a los amaneceres, a los atardeceres, a todo, a los animales. ¿Tiene usted animales aquí? Sí, tengo 4 o 5 gatitos. Y un perrito. ¿Y se llevan bien entre ellos? ¿Se llevan bien? Muy bueno, depende. Tienen sus ratos. El perro a veces cuando se enfada, pues le regaña, le muere. Pero ellos no están quietos y entonces también le... O sea, que hay... Se dice que se llevan como el perro y el gato, y es verdad. Sí, hacen honor al dicho. Sí, hacen un poco honor al dicho, sí. ¿Qué recuerdos tiene usted de su juventud aquí en el pueblo? Bueno, yo recuerdos, pues a mis abuelos, por ejemplo, que como por ejemplo me llevaba a una finca que se llama El Puente mi abuelo, me criaron con unos polvos que se llamaban de pelargón, muy gordita, y bueno, y que por ejemplo recuerdo también pues la gente que era mucho más amable, mucho más caritativa que ahora también. Ahora nos preocupamos más que de nosotros mismos y antes pues se compartía todo. No sé si quiere mandarle un saludo a alguien que la pueda estar viendo. Sí, sí, sí. Oh, bueno, no, lo tenía preparado. Saludo a Televisión Salamanca y a todos vuestros compañeros desde Valdefuentes y que bueno, pues que nos grabéis muchos años. Díganos su nombre completo, por favor. Isabel Rodríguez Andrino. ¿Nació usted aquí, en este pueblo? ¿Nació en este pueblo? Sí, nací en este pueblo, sí.
¿Y dónde nos encontramos ahora? Isabel, cuéntenos. Pues ahora nos encontramos en nuestra iglesia, que para nosotros más bien es una catedral en pequeño. Para nosotros, claro, vosotros a lo mejor la veis de otra manera. ¿A quiénes veneran ustedes aquí en esta iglesia? ¿Cuáles son las imágenes o los santos que pues más mira, San Blas, ¿sabes? El día... ¿Cuándo es San Blas? ¿En febrero? El día 3. El día 3 de febrero. Lo ponemos allí en las andas, ponemos una mesita, le colgamos las cintas, ¿sabes? Para que las bendiga el sacerdote, cada una la nuestra, y luego nos la tenemos puesta a la garganta durante unos días, pues hasta el miércoles de ceniza aproximadamente, o así, esa, bueno, es la tradición. Otros la tendrán más y otros menos, claro. Pero bueno, San Blas, luego también tenemos San Isidro. El día 15 de mayo se saca en procesión y luego el ayuntamiento, que es muy generoso, pues ya cuando damos la vuelta a la iglesia, ahí ya nos dan unos dulces, unas bebidas y bueno, pues conservamos la tradición. No conservamos todo lo que teníamos que conservar, pero bueno, todavía algunas no se han perdido, ¿sabes? También nos decían que es muy importante aquí Santa Ana. Santa Ana sí, pero fíjate que no... No la celebramos nosotros. Sí, es que, bueno, es que mira, yo te voy a explicar la imagen de Santa Ana. Cuando este sacerdote vino aquí, Santa Ana estaba en un sobradillo que tenía la sacristía, era como una trampilla. Entonces él es muy ordenado, subió, pues oye, pues por a ver qué había allí, por barrer, por limpiar, y se metió por allí y la sacó, ¿sabes? La tenían por allí, bueno, fíjate los años o siglos que no haría. Y él la bajó y la llevó a restaurar, ¿sabes? Y la verdad que es una preciosidad de imagen esa, pero no la celebramos. Santa Ana no. Eso nos lo hizo un carpintero que hay aquí, que tiene unas manos extraordinarias, y ese Cristo antes estaba allí, pero luego ya lo trasladaron aquí, ¿sabes? Con la Virgen de los Dolores, que es esa. Los bancos también hace muchos años, hace ya unos años que también lo que más se nos están comiendo un poquito de la carcoma, y eso que tenemos cuidado de curarlos, pero estos también se pusieron, ¿no? Las campanas que antes tenían que subir arriba a la torre a tocarlas, pues ya se puso allí un aparatito y desde allí se toca, también con la colaboración de todos se pudo hacer, o sea que el pueblo en ese sentido mejor no se puede portar. Háblenos del suelo, porque también vemos que es bastante curioso el suelo de la iglesia. Sí. ¿Qué era antiguamente este suelo? Este suelo, ya te digo que a nosotros nos han dicho, porque hay muy poco, ¿verdad, Manolo, de información de aquí? Porque dicen que se quemaron los archivos cuando la guerra francesa, es así. Sí, bueno, entonces tenemos muy poco, muy poca información, pero el suelo este, yo ya te digo, yo siempre lo he conocido así, y dicen que aquí está, que esto era como un cementerio antes. Entonces los agujeros esos que me preguntabas, perdón, se supone que eran las lápidas y que era para poderlas levantar. Amparo Sánchez Pedraza. Amparo, ¿es usted de aquí del pueblo? Sí, nacida aquí en Valdefuentes y todo, criada y todo. Y aquí hacen cosas muy interesantes que nos tiene usted de contar. Cuéntenos qué es lo que nos quiere decir. Bueno, pues yo les quiero decir que tenemos un coro de música tradicional, que tanto para mí como para todos los componentes del coro es muy, muy importante, muy bonito. Hacemos misas, conciertos de música tradicional,
Este año, el día 5 de junio, hicimos un encuentro de música tradicional con otros 12 pueblos y nos quedó muy bonito. Lo hicimos cantando dos canciones cada pueblo y luego hicimos también cuatro canciones en común, que quedó muy bonito todo. Pues les iba a pedir, ya que estamos aquí en la catedral y ya que, bueno, que veo que ustedes además tienen que ver con el coro y demás, ¿se atreverían ustedes a cantarnos algo, por ejemplo, algo que le pudiéramos cantar a la Virgen, ya que estamos aquí en la iglesia? Algo que supieran las cuatro, alguna cosa que... Bueno, pero es igual, mejor o peor... Una canción a la Virgen, que en cualquier momento eso siempre viene bien. Sí, una de las iguales, esa misma de Estrella de los Mares. Ya está. Venga, Estrella de los Mares, Estrella de los Mares, cuyo reflejo en los ojos de niña resplandecieron. ¿Te acuerdas, madre? ¿Te acuerdas, madre? A tus pies cuántas veces recé, la salve, recé, la salve. No pasaremos. El coro se llama Coro La Estrella. Valdefuentes te proclama, Valdefuentes te proclama, como a su madre, como a su madre. Y tu nombre pronuncia montes y valles, montes y valles. De ti esperamos, que siempre nos cobijes bajo tu manto, bajo tu manto. Esto que tenemos aquí es, para llamarlo técnicamente, es una cápsula del tiempo. Que el año pasado en las fiestas, que se hacen en septiembre, el último día, el domingo, después de la comida, tuvimos la iniciativa, la tuvo un chico aquí que se llama Roberto, la idea de hacer una cápsula y dentro de 20 años volverla a abrir para ver cómo hemos evolucionado todos. Desgraciadamente, muchas personas de las que estaban el año pasado dentro de 20 años por la edad no estarán. Y tuvo bastante éxito, era un cubo grande, así de grande, y se llenó todo. A nivel de niños, a nivel de particulares, gente mayor, colaboró todo el mundo y cada uno metió su granito de arena. Y esperemos que dentro de ahora ya 19 años estemos aquí para poderlo abrir. Que concretamente las bases eran que la tenemos que abrir el día 18, creo, de septiembre a las 5 de la tarde. ¿El mismo día que la habéis hecho? Sí. Pero también hubo compañeros vuestros de prensa que también colaboraron, metieron un periódico de la época, gente metió móviles, mucha gente metió fotos para ver cómo ha ido evolucionando. Sobre todo se va a ver reflejado en la gente más pequeña o de mediana edad, porque la gente más mayor, ya te digo, a lo mejor cambia menos, pero gente más pequeña le va a hacer ilusión cuando se vea dentro de 20 años. Uh-huh. Y fue una cosa curiosa, una anécdota, que le gustó a la gente y ahí la tenemos. Esperemos llegar al año 2035 para contar. Ajá, si seguimos caminando por aquí, por el pueblo, nos encontramos, Manuel, con unos carteles muy interesantes, sí, que nos hablan de rutas BTT, que también tenéis aquí. Sí, estos carteles informativos son de la primera ruta de BTT que hicimos a nivel de 6 municipios de Tres Sierras, que hicimos el año pasado, en cada municipio. Si veis, está cada municipio reflejado. Todos, este es el panel general, que tiene todas las rutas circulares que une los seis pueblos, y en color azul es cada municipio tiene la suya propia circular. Si veis aquí,
empieza Cristóbal, termina Cristóbal. Santibáñez termina en Santibáñez. Valdefuentes, Valdefuentes. Y depende de la orografía, te pone la dificultad de cada. Para quien la quiera hacer, verde baja dificultad, negro muy alta, pero aquí no hay ninguno. El año pasado ya hicimos una carrera el día 14 de mayo, más concretamente. Tuvo bastante éxito participante para ser el primer año que lo hicimos. Y ya te digo, a nivel de panel general, aquí a nosotros a nivel de pueblo nos dice por lo más emblemático que tenemos del pueblo, una panorámica, la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, que es donde estamos, la Fuente Buena, que es que en Valdefuentes, como su propio nombre lo dice, Valdefuentes era de valles y fuentes, y tenemos muchas fuentes en el pueblo. Ahora a continuación enseñaré algunas, pues si no serían, tendríamos todo el día enseñando todas. Y la ermita del Carrascal, que iremos a continuación, que es donde tenemos a Nuestra Señora, la Virgen del Carrascal, con su plaza alrededor. En los lugares de interés que tenemos un poquito, más los establecimientos, bares, casas rurales, talleres mecánicos, botiquines, etc. Y el siguiente panel indicativo pues, es el que hace la ruta circular del municipio. Por donde sale, que es desde aquí, sales para abajo, bajas al río, sales a la Vía de la Plata, luego ya te cruces por otro camino y subes, terminas otra vez aquí. Pues mira, estamos en una fuente, se llama Fuente Buena, que es una de las muchas que tenemos en el pueblo, que destaca por su arco de estilo románico, que aquí desde hace muchos años, por no decir siglos, se utilizaba esta principalmente para llevar el ganado, vamos, el agua al ganado, el remanente que salía, aunque este tiene otra guía de agua, también se llenaba este pilar para que el ganado bebiera tanto vacuno como vino. Y con el tiempo se construyó este muro porque esta agua bebía a la gente. Nos encontramos aquí, enfrente de la ermita del Humilladero, que aquí es donde está todo el año el Cristo, el Santísimo Cristo, que también data del siglo XVI, XVIII. También es muy pequeñita, muy recogidita, y era la que daba la bienvenida a todas las gentes que venían de la zona norte de la provincia, los que venían en la Cañada Real, los que venían cuando bajaban del norte de España hacia el sur con el ganado, por lo primero que se encontraban, era el recibimiento de la ermita del Humilladero. Ahí abajo tenían los abrevaderos que tenían para el ganado. Y si venía a la inversa, pues era lo mismo. Aquí se conserva todo el año de Cristo, solo se baja en Semana Santa a la iglesia y luego se vuelve a subir. Y otro símbolo más del municipio. Hasta aquí este Campechanos de esta semana, en el que hemos descubierto Valdefuentes de San Agustín, un pueblo por el que pasa la cañada, ya lo hemos visto, por el que tenemos vestigios que nos llevan hasta el Neolítico y hasta nuestros ancestros salmantinos, y no solamente salmantinos, sino de aquellas culturas prerromanas que poblaron nuestra provincia y también estos dos antiguos reinos que limitaban en esta zona, el Reino de Castilla y el Reino de León. Hasta aquí este programa de hoy, como les decíamos, pero ya saben que cada martes regresamos a partir de las 10:30 de la noche. Pueden seguirnos en Twitter también en Campechanos La 8. Así que disfruten de nuestra provincia salmantina, viajen, salgan y sobre todo consuman productos también de aquí. Nos vemos el martes que viene. Sean felices.